El Senado aprobó el pasado miércoles un contrato de préstamo por 50 millones de dólares, suscrito por el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a mejorar la eficiencia de la administración tributaria y de gestión del gasto público en la República Dominicana. Realmente es un financiamiento estructurado a través del Banco Interamericano de Desarrollo, bastante analizado fue, es con mira a fortalecer lo que es la capacidad de colecta de la Dirección de Impuestos Internos y lograr una establecer lo que es una mejor disciplina de los cotizantes a lo que son la Dirección de Impuestos Internos. Es un préstamo positivo para poder todavía con mucho más presencia de parte de las facilidades que debe dar una Dirección de Impuestos Internos. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.